¡Qué gusto estar aquí de nuevo! Mi nombre es Nadia Jiménez y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca, y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Hay que mantener el cuerpo sano en mente sana. Soy el profesor Fernando Santamaría Gutiérrez y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí. En una sesión más de Lengua Materna 2. En esta sesión titulada Escribamos en copretérito, analizaremos el uso de este tiempo verbal y cómo nos puede servir para describir de manera más precisa situaciones o eventos y cómo el realizar ligeros cambios puede modificar el sentido de una oración. Usar los tiempos verbales de manera correcta es fundamental para nosotros, ya que gracias a ellos podemos tener una mejor comunicación, ya sea oral o escrita. Tienes razón, y aunque a veces hay tiempos verbales que parecen que pueden intercambiarse o no ser muy diferentes entre sí, usarlos adecuadamente siempre será algo deseable para nuestro desarrollo. ¿Todo listo? ¡Aquí vamos! Nuestro aprendizaje esperado en esta sesión es: escribe un texto biográfico con el propósito de analizar el uso de copretérito para describir situaciones. Recuerden que lo importante es que día a día practiquen lo aprendido, además de leer mucho, ya que ambas cosas nos ayudarán a refinar nuestro uso del lenguaje y, en este caso, de los tiempos verbales. Los materiales que vamos a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o pluma para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo revisado es para reforzar nuestro conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Algunas de estas áreas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Preparen sus materiales que estamos por comenzar. ¿Alguna vez han buscado información de su artista favorito? ¿O han ido a investigar alguna biografía sobre cualquier personaje histórico? Yo sí, en muchas ocasiones. A lo largo de nuestra vida vamos conociendo o escuchando acerca de personas sobresalientes, ya sea por sus inventos, descubrimientos y creaciones artísticas, o bien por sus aportes en los ámbitos deportivos, políticos o humanitarios, entre muchas otras áreas. A mí me pasa que mientras investigo de la gente que me interesa conocer más a fondo, descubro cosas de sus vidas que ni siquiera me había imaginado. ¿Reconocen a estas personalidades? Entre ellas, encontramos a Sor Juana Inés de la Cruz, que es una de las poetisas más importantes en lengua española. También encontramos científicos, deportistas o cineastas. Gente que nos inspira a superarnos día con día. Y aunque no siempre sepamos quiénes son, en algunas de las imágenes podemos darnos cuenta del motivo por el que han destacado. Su sola disciplina ya es un ejemplo a seguir. Aunque las personas que nos inspiran no necesariamente tienen que ser famosas o reconocidas a nivel mundial. Es verdad, profesor. En ocasiones, las personas a las que más admiramos pueden ser nuestra madre o padre, nuestra abuela, abuelo, hermanos o cualquier otro familiar, hasta una amiga o un vecino. Y cuando esto pasa, nuestra curiosidad se despierta y nos ponemos a investigar datos sobre esa persona
que por su vida admirable es importante para nosotros. Incluso se puede volver nuestro modelo a seguir. Yo me sé de memoria datos personales y logros profesionales de la gente a la que admiro. Es algo importante la curiosidad. Siempre nos va a llevar a adquirir nuevos conocimientos. Veamos la siguiente información que nos ayudará a afianzar este tema y conocer la importancia de leer y escribir biografías. Hola, ¿se imaginan a Ramón López Velarde escribiendo poesía en su escritorio? Yo sí, porque estuve leyendo su biografía y me interesó tanto que me dieron ganas de conocer más sobre cómo vivió. Por eso vine a este museo que hicieron en su casa. ¿Alguna vez han leído la biografía o los datos más importantes de la vida de alguien? ¿Saben para qué se escriben? ¿Por qué es interesante leerlas? Vengan, los invito a conocer algunos datos sobre la vida y obra de personajes célebres a partir de sus biografías. Oigan, ¿de quién hablarán en la exposición del viernes? He pensado en Martin Luther King, Galileo Galilei y Marie Curie. Yo escogí al Che Guevara. Quiero saber por qué es tan conocido. Mis papás hablan mucho de él. ¿Y dónde podemos encontrar la vida y obra de personajes célebres? En las biografías. Sí. La biografía es una narración acerca de la historia de vida o de algunas etapas fundamentales de la vida de una persona, que por lo general es reconocida o famosa por sus acciones, aportaciones o capacidades. Generalmente, la información biográfica se ordena cronológicamente, desde su nacimiento hasta su muerte. En el caso de las autobiografías, es el propio personaje quien escribe y narra su vida, a diferencia de la biografía, cuyo autor es ajeno al personaje del que se va a escribir, y debe recabar toda la información posible de diferentes fuentes para ampliar su conocimiento sobre él, testimonios, documentos y todo tipo de material. ¿Qué creen? Yo me decidí por Marie Curie. Me enteré de que su ataúd está emplomado. O sea, está cubierto de plomo porque su cuerpo está radiactivo. ¿Qué? Sí, porque investigó la radioactividad del uranio y descubrió el polonio y el radio. Ah, y por si fuera poco, esto la convirtió en la primera científica en ganar 2 premios Nobel. Oh, ella sí que hizo mucho con su vida. Sí, es súper inspiradora. ¿Y a ti? ¿Cómo te fue con el Che? Imagínate, fue médico, escritor, estadista, líder guerrillero y teórico militar. La gente lo admira por sus ideales y por promover la unión de América Latina. Con razón mucha gente lo admiraba. Yo escogí a Albert Einstein y me enteré de que fue un rebelde porque se opuso a las ideas de su tiempo y fue famoso por la teoría de la relatividad. ¿De verdad? Me lo imaginaba muy serio. Yo también me sorprendí mucho. Einstein me hizo pensar en cómo defender mis ideas. Entonces, las biografías se escriben para dar a conocer la vida de las personas y el contexto en el que se desarrollaron sus ideas y actividades. Sí, además de sus logros, avances y descubrimientos, también hablan de su vida personal, sus recuerdos, anécdotas, viajes e incluso momentos felices. Cualquier situación de vida puede influir para que las personas hagan aportaciones importantes para la humanidad. Oigan, ¿y si usamos algunos datos curiosos para ambientar nuestras exposiciones y hacerlas más atractivas? Sí, o sea, como en estas imágenes. Las biografías suelen ser muy inspiradoras y se pueden usar para investigar sobre un tema o época, conocer el contexto en que algo se hizo, descubrió o inventó, conocer o entender a alguien que se admira, respeta o incluso que nos da miedo o enojo, inspirarse e imitar a otros o como mero esparcimiento. Las experiencias de las personas que han logrado dejar huella en la historia de la humanidad nos ayudan a aprender de la vida. ¿Ustedes se han sentido inspirados por la biografía de alguien? ¿Conocen a alguien que los motive a escribir su biografía? ¡Adiós! Entonces, ¿podemos recurrir a los textos biográficos para saber más sobre un tema en específico? Además, podemos ocupar este tipo de textos para observar el contexto histórico que vivió la persona en cuestión. Me parecen textos muy valiosos que, al hablar de una persona con una vida destacada, también nos ayudan a comprender muchos otros aspectos de la sociedad. Al momento de escribir, es muy importante saber cómo lo haremos.
qué palabras escogemos para transmitir nuestras ideas y, por supuesto, cómo conjugamos los verbos empleados. En este caso, nos centraremos en el copretérito. Revisemos juntos cómo lo podemos usar para describir situaciones en un texto biográfico. Comencemos por aprender que el copretérito también es conocido como pretérito imperfecto. El copretérito pertenece al grupo de los tiempos gramaticales simples del modo indicativo. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Como vemos, los tiempos gramaticales simples del modo indicativo son presente, pretérito o pretérito perfecto simple, futuro, copretérito o pretérito imperfecto y pospretérito o condicional. Estas son las formas en que se puede manifestar el modo indicativo, que expresa una acción y refleja una actitud objetiva por parte del hablante. Es decir, que indica hechos reales o acontecimientos que se toman por ciertos. Y dentro de estas posibilidades, ¿cuál es la función del copretérito? El copretérito menciona acciones que sucedieron en un tiempo pasado y no se determina el momento específico en el cual sucedieron, pero su duración fue extendida. Por ejemplo, cuando decimos que alguien se preparaba para ser un gran doctor, no es algo que se realice en un momento específico, sino que requiere de un periodo de tiempo largo. Claro, y entonces el copretérito nos ayuda a englobar todo ese tiempo. Otra función del copretérito dentro de los textos biográficos es que puede ser empleado para expresar acciones que se iniciaron en tiempo pasado, pero que no se sabe si fueron concretadas. Es decir, que cuando decimos que alguien estudiaba para ser doctor, tampoco está definido si lo consiguió o no. Simplemente se indica que el estudio era algo que esta persona realizaba con regularidad. Nunca había reflexionado sobre las funciones del copretérito y todas las posibilidades que nos brinda. El copretérito es un tiempo gramatical que utilizamos de manera frecuente. Por eso, conocer bien la manera en que lo empleamos nos ayuda a mejorar nuestra habla y nuestra escritura. ¿Y cómo podemos identificar este tiempo verbal, profesor? Cuando las palabras que decimos tienen las terminaciones aba, ia, abamos o ian, estamos frente al copretérito. Por ejemplo, si en vez del infinitivo cantar usamos cantaba o cantábamos, o si decimos salía en lugar del infinitivo salir, también tenemos ciertos verbos que en copretérito son irregulares, es decir, que no terminan en aba o ia. Por ejemplo, el copretérito del verbo ser es era. Algunos ejemplos pueden ser: cuando él estudiaba latín, tenía 15 años y no pensaba que le serviría. ¿Pudieron observar el subrayado de las terminaciones en los ejemplos? Estos verbos son usuales en nuestro día a día y en las biografías se utilizan para enfatizar que la acción era habitual o reiterada. Como cuando decimos que Sor Juana Inés de la Cruz leía, estudiaba y escribía mucho, usamos el copretérito para indicar que no solo lo hizo una vez, sino que eran actividades que practicaba con mucha frecuencia. Conozcamos la siguiente biografía con la cual seguiremos ahondando en estas posibilidades. Letanía de mis defectos. Soy vanidosa, déspota, blasfema, soberbia, altiva, ingrata, desdeñosa, pero conservo aún la tez de rosa. La lumbre del infierno a mí me quema.
Rita Amor, conocida como la dueña de la tinta americana, trascendió la literatura mexicana reconocida por su sensibilidad a flor de piel. Fue una de las más inusitadas y polémicas figuras de la poesía en nuestro país en la década de los 40 y 50. Mujer de cine, teatro y sobre todo las cosas de letras. Su poesía es un reflejo de la intensidad con que vivía. Ejerció como nadie la poesía. Forjó en sus letras temas metafísicos con expresiones directas y desencadenadas, siempre en primera persona. Escribió con obsesión acerca del miedo, la angustia, la soledad y la muerte. Sus poemarios sorprendieron al mundo literario. Irreverente y excéntrica, a Pita Amor se le considera una de las artistas más atrevidas, pionera de la reivindicación de los derechos de las mujeres, pues desafió las costumbres de su época. Dueña de genialidad y belleza, en su juventud fue modelo de fotógrafos y pintores como Diego Rivera, Juan Soriano y Raúl Anguiano. Pita Amor, la undécima musa, se fue con el inicio del siglo XXI, el 8 de mayo del 2000, pero su poesía y particular estilo quedan como legado en la historia de la literatura mexicana. Ahora me interesa saber mucho más sobre la vida y obra de Pita Amor. Imagínense la calidad y belleza de su trabajo. Si a Sor Juana se le nombró la décima musa, podemos intuir que la literatura de Pita era de altísima calidad, al ser nombrada la undécima musa. Además, gracias a la tecnología pueden encontrar videos y audios en los que ella misma le presta voz a su obra. Seguramente gozaremos su pasión por las letras. Ahora les propongo que analicemos un fragmento de la vida de Pita Amor para poner en práctica el uso del copretérito en los textos biográficos. Pita Amor, conocida como la dueña de la tinta americana, trascendió en la literatura de nuestro país por su sensibilidad. Fue una de las más inusitadas y polémicas figuras de la poesía mexicana en las décadas de los 40 y 50. El verbo resaltado con rojo está escrito en pretérito, ¿no es así? ¡Correcto! Ahora veamos qué ocurre si lo modificamos a copretérito. Pita Amor, conocida como la dueña de la tinta americana, trascendía en la literatura de nuestro país por su sensibilidad. Fue una de las más inusitadas y polémicas figuras de la poesía mexicana en las décadas de los 40 y 50. ¿Notaron la diferencia? No solo en la redacción, sino en el sentido que se le da al texto. Aunque la información es la misma, el cómo nos llega y la sensación que se genera son distintas. Parece incluso que estaba más involucrada con su presente. Como lo revisamos al principio de esta sesión, el copretérito se usa en situaciones que ya pasaron, pero cuyo término no se sabe con exactitud. ¡Claro! No solo trascendió en un momento de su vida, sino que a lo largo de toda su creación literaria desarrolló creaciones arriesgadas y sensibles que la hicieron trascender. Continuemos analizando la biografía de Guadalupe Teresa Amor, conocida como Pita Amor. Pita Amor fue una mujer de cine, teatro y sobre todo de letras. Su poesía es un reflejo de la intensidad con la que vivió. Ejerció como nadie la poesía, forjó en sus letras temas metafísicos con expresiones directas y desencadenadas, siempre en primera persona. Observemos que los verbos en rojo están en pretérito. ¿Por qué no intentan ustedes intercambiar? Ejerció, forjó y vivió al copretérito. Mientras tanto, continuemos conociendo un poco más sobre esta maravillosa mujer. Escribió con obsesión acerca del miedo, la angustia, la soledad y la muerte. Sus poemarios sorprendieron al mundo por su irreverencia y excentricidad. A Pita Amor se le considera una de las artistas más atrevidas. Fue pionera de la reivindicación de los derechos de las mujeres, pues desafió las costumbres de su época. Creo que para intercambiar los verbos de pretérito a copretérito, una de las herramientas más directas es pensar en las terminaciones ia y aba.
En casa pueden usarlo para que les sea más sencillo identificarlo. Veamos juntos cómo quedaron los textos empleados en copretérito. Cambiemos a color azul los verbos que originalmente estaban en pretérito simple. Analicemos cómo se estructura el sentido del texto. Ejercía como nadie la poesía. Forjaba en sus letras temas metafísicos con expresiones directas y desencadenadas siempre en primera persona. Cuando usamos el copretérito, se ve la acción en pasado, como algo que se desarrolló a lo largo de cierto tiempo. Pueden ser semanas, meses o años, lo que permite imprimirle cierta dinamicidad, algo constante y que, en este caso, le requirió esfuerzo y dedicación. El pretérito simple, por su parte, siempre da un sentido de algo completo, terminado y remoto. Es una buena manera de verlo. Cuando escribimos, es importante decidir qué tiempo verbal nos conviene más para la intención de nuestro texto. Como en el caso anterior, el uso del copretérito permite hacer evidente el proceso. Podríamos decir que el contraste entre el copretérito y el pretérito es semejante al de una foto en comparación con una película. El pretérito congela la acción en el pasado, la película nos muestra cuadro a cuadro esa acción desarrollándose. Conozcamos una última parte de la biografía de Pita Amor y prestemos atención al verbo fue en el siguiente fragmento. Dueña de genialidad y belleza, en su juventud fue modelo de fotógrafos y pintores como Diego Rivera, Juan Soriano y Raúl Anguiano. Pita Amor, la undécima musa, se marchó con el inicio del siglo XXI el 8 de mayo del 2000. Pero su poesía y particular estilo quedan como legado en la historia de la literatura mexicana. ¿Cómo modificarían el verbo fue a copretérito? Creo que en este caso, intentar utilizar las terminaciones no nos es tan funcional, profesor. Esto sucede porque, como ya señalamos, el verbo ser es irregular, por lo tanto no aplica la misma terminación del copretérito. Dueña de genialidad y belleza. En su juventud era modelo de fotógrafos y pintores como Diego Rivera, Juan Soriano y Raúl Anguiano. ¿Qué otros aspectos hay que tener presentes al momento de emplear el copretérito? Al utilizar el copretérito hay que saber que este tiempo indica que una acción pasada es de carácter duradero o sin límites precisos. Indica que la acción es habitual, o sea, que se acostumbra o se repite varias veces, que expresa una acción que sucede al mismo tiempo que otra que ya ha ocurrido. Indica que una acción comenzó pero no se terminó. Se puede usar en el antecedente o el consecuente de oraciones condicionales. Además, puede indicar que una acción es dudosa, posible, deseable o que solo sucede en la fantasía. Finalmente, expresa con cortesía una acción. Escoger un tiempo verbal específico nos brinda muchas posibilidades al momento de redactar nuestros textos. Cuando conocemos más de nuestra lengua, se nos facilita comprender y reescribir. Además, también podemos leer más a profundidad. Les proponemos un reto para poner en práctica los conocimientos de esta sesión. Analicemos las siguientes oraciones e intentemos sustituir los verbos por su conjugación en copretérito. Vincent van Gogh pintó cuadros que contribuyeron a cimentar el arte contemporáneo. El cura Hidalgo montó obras de Molière y fue uno de los primeros en traducirlo en México. Sor Juana Inés de la Cruz quiso estudiar, pero las mujeres lo tenían prohibido. ¿Lograron cambiar los verbos en pretérito a copretérito? Recuerden que uno de los aspectos más importantes es practicar todos los conocimientos adquiridos.
Conforme vayan leyendo y estudiando más a fondo, más fácil les será identificarlos. Veamos cómo quedarían nuestras oraciones. Vincent Van Gogh pintaba cuadros que contribuyeron a cimentar el arte contemporáneo. El cura Hidalgo montaba obras de Molière y fue uno de los primeros en traducirlo en México. Sor Juana Inés de la Cruz quería estudiar, pero las mujeres lo tenían prohibido. Hay múltiples maneras de utilizar nuestra lengua y conocer cada una de ellas puede sernos de utilidad académica, pero también personal. Entre más herramientas tengamos, mayor será nuestra capacidad expresiva, tanto cuando hablamos como cuando escribimos. Sobre todo, procuren leer diversos tipos de textos y analicen cómo estas conjugaciones son empleadas en la ciencia, en la literatura y hasta en la televisión. Seguramente descubriremos cosas muy interesantes. Les proponemos que en su cuaderno escriban una biografía corta de alguna persona que les inspire. Un familiar, un maestro, un escritor o un cantante. Y al momento de redactarla, intenten emplear el copretérito en los momentos que consideren más adecuados. Escribir y leer son herramientas fundamentales para dominar nuestro idioma. Estamos llegando al final de nuestra sesión, en donde el aprendizaje esperado fue: escribe un texto biográfico y nuestro propósito, analizar el uso del copretérito para describir situaciones. Si desean ampliar los conocimientos revisados durante esta sesión, les recomendamos consultar su libro de texto de lengua materna 2 y localizar el aprendizaje esperado. También pueden realizar las actividades que en él se sugieren. Asimismo, nos pueden hacer llegar sus inquietudes o sugerencias a través del portal de la Secretaría de Educación Pública. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, titulada Escribamos en Copretérito. Hoy hemos aprendido algo nuevo juntos. Y si quieren volver a consultar la sesión, pueden revisar los horarios de repetición de Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536017123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gob.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gob.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gob.mx y tripulantes.cep.gob.mx.